Sí, buenas, mira, la asociación Un Sueño Juguete, Fábrica de Sueños, se trata de cumplir sueños, no hace otra cosa que cumplir el sueño de otros niños. Entonces, cuando se fundó la asociación, hace ya 4 años, empezamos a recoger juguetes a una pequeña escala, poco a poco la gente fue respondiendo, asociaciones fueron pidiendo juguetes y nosotros, poco a poco, en nuestros recursos pudimos repartir los juguetes que hacemos este año. Queríamos hacer algo especial, todos los años recogemos juguetes en los colegios, entonces queríamos hacer algo que los chavales vieran que ese juguete que han entregado tiene un valor. Entonces quisimos agradecerles con una fiesta que va a ser el Carnaval Solidario y a partir de ahí que disfruten. Ya te digo, nuestra idea es que va a ser un carnaval, como se dice, un carnaval solidario, que disfruten, que vengan, que van disfrazados, que coman sus chocolates y que noten los juguetes y disfraces que no utilicen. Sí, la directiva somos 6, como socios seremos como 20, pero como voluntarios ahora mismo somos muchísima gente, entonces da gusto desmontar cualquier evento y que responda la gente así. Sí, la recogida de juguetes es una parte del pequeño proyecto, ¿vale? Trabajamos junto con el ayuntamiento, con el proyecto APS, ¿vale? El proyecto APS, damos charlas en los colegios con psicólogos, donde le explicamos lo que es siempre, que cuando nos donan un juguete tiene unos valores, tiene unas emociones, e intentamos explicárselo de la mejor forma. Ya te digo, este año
van a recibir las cartas que llegaron al Sáhara hace 2 años. Va un poco retrasado, pero ya te digo, cada vez que mandamos algo hacia allá es muy difícil tener una comunicación directa, pero bueno, de una pequeña forma intentamos explicarle que esa donación de juguete, que es una muy pequeña donación, es algo grande para los demás. Claro, APS sí, claro, eso es aprendizaje y servicio. El año pasado se dieron charlas en todos los centros educativos de IBI, los institutos, y este año decidimos que queríamos hacer algo diferente, queríamos hacer el carnaval, y el año que viene pues queremos volver otra vez a estar dentro de los institutos y los colegios para poder explicar a los niños que esos juguetes que ellos no utilizan tienen mucho más valor de lo que ellos creen. Sí, sí, aquí tenemos que dar gracias a IBI. Ya te digo, yo no soy de IBI, soy de Alicante. Llevo viviendo ya 15 años, ya casi soy de IBI, como digo yo, casi soy ibense. Pero sí que es verdad que aquí en IBI, cuando pedimos ayuda, enseguida tenemos gente, ayuntamiento, empresa. Ya te digo, gracias a todo ello se ha podido realizar este evento. Ya te digo, y el éxito que está teniendo. Pero desde aquí quiero dar las gracias a todo el mundo, a los que se han podido acercar, a las empresas que han colaborado, y al ayuntamiento y a la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, que gracias a ellos también es una gran parte que nos ha podido ayudar. Sí, ahora lo que va a haber es zumba, dentro de un ratito va a haber zumba, que la van a impartir unos niños. Ya va a ser la primera vez que unos niños van a dar clase de zumba, normalmente son los profesores, y este año va a ser unos 6 nenas del centro de Entrénate, y ya te digo, y estamos muy agradecidos a ella. Ahora vamos a ver cómo va a salir el experimento, seguro que va a salir súper bien, porque lo van a hacer súper bien. Y realmente, aparte del zumba, luego va a haber sorteos. Empresas que han querido colaborar con nosotros nos han dado vales con un valor, y los sortaremos al final del evento. Y para los niños, todos los niños que han venido han tenido su chocolate y su bollo. Ya te digo, esta fiesta es solo para ellos, es para agradecerles los 4 años que vienen apoyándonos. Like to talk in the pool, a lot of fun.
Bueno, pues de cara a esta fiesta hemos estado promocionando por redes sociales para que viniese la máxima gente posible. Y bueno, aquí estamos vendiendo las papeletas para los adultos y recogiendo los juguetes que nos van trayendo los niños. La verdad es que va bien, la recogida de juguetes sí que va muy bien. Sí. Y todo va bastante bien, la gente ha acudido y bien. Lo que vamos a hacer es eso, recogida de juguetes para mandarlos a las casas de acogida de Alicante, al Colegio Nazaret y también mandamos una parte de juguetes al Sáhara. Y eso es prácticamente lo que hacemos. Sí, la verdad es que sí, que ya llevan 4 años, nosotros hemos entrado ahora, pero ya llevan 4 años en la asociación y la gente cada año va aportando más. Hoy es la primera vez que hacemos un evento porque la gente no lo pedía y dijimos que pues un carnaval solidario era lo mejor, por esta fecha, claro. Y queremos hacer alguno más a lo largo del año. En la directiva somos 6 y de voluntarios habrá 20 y tantos. Sí, por norma general todos los años vamos a hacer unas charlas a los colegios para sensibilizar a los niños, explicarles la empatía y los valores que tienen los juguetes para los niños a los que llegan. ¡Todo el mundo a bailar! Venga, vamos a ver si calentamos un poquillo esa mañana, fresquita, fresquita, y empezamos ya a movernos, ¿vale? María, cuando tú me digas... Bueno, bueno, os voy a presentar a las Zumba Fresas de Entrena, que hoy van a bailar zumba, pero tenéis que bailar zumba vosotros también, no vale quedarse ahí, que os vais a quedar congelados, ¿vale? Venga, a ver, vamos a empezar por la primera. Tenemos a Emma, un aplauso para Emma. Muy bien. Luego tenemos a Leire, no. Sí, tenemos a Leire, un aplauso para Leire. Ana y Ara, muy bien. Luego tenemos... ¿Erika? No, sí, tenemos a Erika. Muy bien. Y a Paula. Muy bien, muy bien. Vale, y vamos a hacer zumba. Así que todo el mundo delante del escenario a bailar. Venga, venga. Que empezamos con el zumba. ¡Bien! ¡Venga, venga, los Rodríguez! ¡Ay, que bien, bien, hacia arriba! ¡Ay, que bien, venga, venga, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Y la del bombero me está pidiendo fuego! ¡Ahí está, muy bien, chica! ¡Más peques, a bailar! ¡A bailar, a bailar! Y la del